Pues nada, vamos a ir dándole. Básicamente habíamos quedado en la segunda carrera en California a medias, ¿vale? Porque habíamos hecho la quali de Cup, habíamos hecho la carrera de Xfinity, que hemos ganado, ¿vale? Hemos hecho 2 de 2 en Xfinity, hemos ganado Daytona y hemos ganado Autoclub. Y ahora nos queda la carrera de Cup, ¿vale? La versión del año 2008. Recuerdo que la primera temporada era 2006, es tercera temporada. Y estamos en Busch, segunda categoría, lo que sería ahora la NASCAR Xfinity Series y la Cup. Tenemos por aquí mensajes en el teléfono. Piloto enfadado. Y poquito más. Ya está. Eso no hay nada más. Así que tenemos. Ya de primeras tenemos la carrera de Cup en Autoclub. Y luego tenemos que hacer el showdown contra Dale Earnhardt Jr. en Dockside. La carrera del directo. Tantas vueltas. Habrá que parar en la vuelta 15 como siempre. Lo que me he dado cuenta, no sé muy bien el porqué. Es que las salidas se me dan realmente mal. En comparación, ¿sabes? No sé. Vale, remontando ahora. Estamos remontando. Salimos 11, estamos 14. Vuelta 2. Vale, vamos a hacer ya un décimos. Bueno, hemos partido el grupo, parece. Entre el 11 y el 12. Qué guay. Vale. Ups. ¿Quién es el monster ese, tío? Viene buscándome el monster este. Me va a matar nada más que pueda. Aguantar por aquí. Obtenemos el monster y luego viene el. Viene Sattler con el coche manual detrás. Thank you.
Genset. Segundín. Hemos vuelto a 8 ya, me falta menos de mitad de Steam. Hijo de puta eres. Sé que no lo tenía que haber hecho, pero que se joda, que hace. Bueno, lo ha perdido solo el 7. Totalmente solo lo ha perdido. Y no voy a llegar al final, así. He llegado al final. Y si fue, hubiera sido un pelín más tarde, pues igual no lo hubiera jugado un poco más, pero. La vuelta siguiente paramos. No se degrada, porque estamos a vuelta 15 ya y los neumáticos se ven en verde. Ya ni me la juego. A parar, no pararán ellos. Tengo una vuelta perdida, pero tienen que parar todos. Sí, están parando.
A nivel de Harvick. Nosotros entre los daños y que a lo mejor no han cambiado ni la IA en neumáticos y nosotros sí. Que la IA yo diría que la cambia siempre en neumáticos, pero... No sé. Arrabete. Vale, ahora remontando poco a poco ahora. Tenemos neumático más caliente. Se han dado vueltas todavía y bueno. Vale. Jimmy. Jimmy se para atrás también, ¿eh? Vale, poco a poco vamos subiendo. 127. Nos quedan pocas vueltas por eso, ¿eh? Hasta poder llegar. Quedan pocas vueltas. King, 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 king.
Dame un segundo que se me ha bajado el Discord. Bien. No sé dónde está el Josh, en teoría tenía que estar aquí para el Dashcar, pero no sé. A estas horas. Aunque con la piscina que lleva el juego del FIFA del Mundial 2006, me extraña también, pero bueno. Vale, vamos al 20, llevamos el 25, nos quedan 5 vueltas. Intentamos seguir remontando, a ver si llegamos al top 20 ahora, ¿eh? En 23. Posición 21. Pasado magias. Estamos en el chat. Estamos en Discord, Gías. Vamos, el King y yo. El Joshan está en busca y captura ahora, no sé. Se habrá sobao. Bueno, puede ser. Es una posibilidad. ¿Qué tal va el directillo? Pues aquí estamos haciendo la primera carrera. En California, la lié. Paré antes que todos creyéndome el más listo y no he sido el más listo en absoluto. Estoy remontando a ver si puedo llegar al top 25, pero. O sea, al top 15, perdón. Pero quedan. Quedan dos vueltas. Complicado. Y el 100 que veis aquí delante me quiere matar, así. Complicado va a ser pasarle sin morir en el intento. Así que probablemente quedamos 17. A ver, hemos hecho top 15 en Daytona y sería top 17 en Autoclub. Estaba claro que me quería matar. ¿Qué hijo de la grandísima puta? Además he quedado sin velocidad. Es P20 al final. P20. Nos la ha liado, pero bien. El pavo ese. Y lo de las rivalidades en estos NASCAR, la verdad que
Ficticio no, lo siguiente, pero bueno. ¿Cómo? Pues vale. Él hace 2 puntos de héroe. ¿Cómo pelean, chaval? Pecho con pecho. Bah. Cierto. ¡Qué papada por el otro! Tal cual. Teléfono. Angry Driver, ¿no? Efectivamente. Disculpas, ya está. No, que se pegan. Han estado nada, ¿eh? En verdad. Han estado nada de... de zurrarse. Vale. O sea, Showdown. Uy, era Dockside. Qué puta mierda era esto. Contra Enhar. Es que voy a quedar ultimísimo, no se me da nada bien Dockside. Una mierda puesta al sol. Y mira cómo giran además la IA, gira, vamos. Anteo, tío. El sol en la jeta, no veo un cipote. Maldito Yosan, que está sobao. Literal, eso, sobao. O sea, yo creo que ha pillado la manta y... tiene pinta, cuando no estaba por aquí, huele a sobadue. No te preocupes, que mañana en Daytona y verás cómo no se duerme. El cara de esperma. Está metiendo una paliza en Enhar tremenda, pero bueno. La IA en este circuito siempre ha ido muy cheta, siempre. Entre eso y que no se gira, todo ayuda. Pues nada, Showdown palmao. Siete segundos me ha metido el amigo Enhar, así, ¿eh? Vale, siguiente fin de semana es el... ¿qué es? Tenemos solo Busch la siguiente semana en Red Bull. Este circuito yo inventado. Y luego a la siguiente tenemos la Bus en Las Vegas y la Capta bien. No. Se pondría el otro, sí. El otro ¿qué tal, estar... chavalines? Hay que andamios. El otro debe estar soñando yo con Josué. Lo raro es que no lo haga. Ya. El Marquinhos. Ey. ¡Ey! ¡Ey!
Soy Marquinhos. Soy Marquinhos. Te lampa con Marquinhos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va Ernesto, el Edwe? Regular, la verdad. Salimos en Xfinity ahora al 41. Por la cara. O sea, no me gira el... Mira, polo de Calbus. Perdón. Y en Cap he hecho 20. Y el showdown lo he palmado. Pero bueno, no sé. Quiero albergar la Fórmula 1, pero... Lo leí antes en el canal, en el Director Mages. Bueno, del Yosa, pero... Yo a veces te juro, tío, que... El Marquín no aguanta ya, tío. Es que es muy random, tío. Zanzíbar, ¿sabes? A ver, monos y al lado una pista de Fórmula 1. Y al lado la tumba de Freddie Mercury. Es verdad. Que también lo de... Barcelona continuaría la F1 hasta 2032. ¿Cómo te gustaría que se llamase el Gran Premio en Barcelona? Se llamaría el Gran Premio de Cataluña, punto. Como hacen con MotoGP, tío. Pero como hacen con todo lo que no es Fórmula 1 realmente, porque todo ha sido... El Rally era el Rally de Cataluña, el MotoGP era el Gran Premio de Cataluña, y el Superbikes es la Ronda de Cataluña, es decir... Y está inventado. Y si en Fórmula 1 el Gran Premio de España como tal te lo quita Madrid, pues... O sea, el Gran Premio de Cataluña ya está. No pasa nada. No pasa nada. Wow, Marquín, estoy en el online del Gran Turismo. Y hay uno con una livery de Nintendo. ¿Qué hago, tío? Mátalo. Denúncialo por le pirateo. Le pirateo, tío. Ponle en el. Ponle por el chat. Vivo los emuladores, cabrón. Este, no lo sé. Le denuncio, ¿no? Sí. ¿Te imaginas que Nintendo le banea la cuenta al Gran Turismo? ¡Eh! No les des ideas, ¿eh? Capaces son. Son japoneses y son muy locos. Son capaces, ¿eh? Son capaces. Ellos, o si te pilla Rockstar, son la mayor basura de la industria del videojuego. Te denuncian como vamos. Bueno, te digo la librería. ¿Sabes el chaparral este? El que no tiene techo. ¿Qué? Está pintado de la bala del Mario. XD. Y pone Nintendo en todos lados. Si lo pilla Nintendo... Bueno, no entiendo cómo Nintendo deja con los posesivos que son pa todo lo de ellos. Me sorprende que hayan permitido dejar hacer skins de Nintendo en el juego, ¿sabes? A Sony. Yo creo que ni lo saben. Realmente. Ya. No les afecta, ¿sabes? Puede ser. Nintendo ni sabrá que es Gran Turismo. Se habrán quedado en el Zelda, tío. Y ya está. ¿Te imaginas un juego de coches pero de Nintendo tipo Forza o Gran Turismo, tío? No, porque los gráficos son una mierda, entonces no dan pa' más, tío. Pa' tanto no dan. Si te pones a pensar... Yo me lo imagino ahí con coches inventados, tío. Hostia. Bueno, pues del 41 del 41 ya estoy segundo. Ole, chaval. ¿Dónde está el Yosan, tío? Durmiendo, probablemente. Bueno, avisa por el normal. He avisa por el grupo y tal y no ni he contestado, tío, no tengo ni idea. Pues digo como directo de NASCAR y eso, me parece. Sí, mal. De hecho habíamos quedado, o sea, pero no sé, se habrá dado. Pues vaya.
Espera, voy a ver si está Zuma. Voy a confirmar. Lo voy a baitearte. A ver si viene. A lo mejor ni se, o se ha dormido, no, o no se ha acordado, no se le ha pasado, está reventado. Le he puesto que está Josué en el chat, a ver si viene. Buena baiteada esa, Como se meta por eso, tío. Nah, no lo ha leído, creo que se ha dormido. Si no lo lee con eso, no lo va a ver. Nah, tiene pinta de lo que tiene pinta, tío. Se ha dormido y ya está. Voy a mirar que este. Ya te digo. Le acabo de quitar el podio a Harvick, precisamente. Como debería ser. Pues sí, tío. ¡Los abuelos al asilo! ¿Qué hace corriendo un comentarista, hombre, tío? Ah. ¿Eso qué? Se copió de Pedro Larrafa, tío. El Fortnite, tío. No, no caigas a la droga. Yo creo que el Fortnite, tío, es droga, vamos. ¿Habéis jugado algo a lo de Lego, tío? Sí, es la hostia. Yo he jugado un ratillo y tal, sí, pero tiene buena pinta. Yo conseguí al Peter Griffin, tío, ayer. Lo mejor que ha hecho Fortnite es la animación de cuando muere Peter Griffin, el... ¡Ah! De la serie, tío, ese arte. Ya, y van a meter más skin, han dicho, de Padre Familia. Hola. Bueno, pues 3 de 3, victory en Red Bull. Del 41 al 1. Por cierto, le he metido al segundo 3,3. ¿Cómo? A ver, 3 de 3, vaya carrero y me he marcado, chaval. Y con la parada mala que nos hemos marcado, y hemos ganado igual. Ah, me da que va a ser arrasar, en la bus. Vamos a ganar arrasando. Bueno, tenemos aquí un Tongoliki. Mira, hablando a 200 km por hora, a la papada. Qué arte. Vamos a las vergas. Es verdad, es aquí, el Joso se quitó el pellejo para ponérselo a la cabeza, tío. ¿Qué hace Hamlin con el 20? Ay, qué curseada. Bueno, ¿no has visto quién ha hecho la pole antes? Sí, hijo. ¿Quién ha hecho la pole? El Kyle Busch. Sí. Va, pero se lleva... Espera, ¿qué lleva? Se va a fumar, se va a fumar. Tío. ¿Qué llevaba aquí, el 5 o el 18? El 5. Ah, vale. 5. 5, 5. Y luego solo copió Vettel, tío. Podría ser el mejor número. El 5 lo lleva Larson. Racistada. Lo copió. Se lo copió. Del Paki también. El Paki lleva doble 5, ¿sabes? Le gustó tanto el 5. No, el que más le gusta es a Lizan, tío. Nadie le gana. Sí. Ya.
Ojalá salga uno que sea Isan 5556. El último un 6, ¿no? Pues joder. ¿Cómo Antonio Madero en 18, tío? Gracias a Dios que... Hostia, iba a decir una cosa. Que... Es decir que... Gracias a Dios en los F1... ponen el número de los retirados actualmente y no hacen como en la vida real. Quiero decir, gracias a Dios se ha retirado Vettel, ¿sabes? Ahí super bestia. Ya. Yeah. Oye, para ponerme el 5 en el juego, no para otra cosa. A mí no me da pena el Shaggy, tío. ¡El Shaggy! Hostia. Hostia. Hostia, no lo había pensado, ¿eh? Hamlin sale quinto, sí, ¿no? Y Bimbic, como diría el otro, sale 12. Yo salgo el último, porque sí, he hecho una clasificación de mierda. No le dejan poner el taca-taca en el coche, tío. No le coge. ¿Te imaginas un cockpit sin racer de abuelo? Con el taca-taca. En vez del chasis. Oye, Edu, ¿por qué tienes otro coche ahora? Porque este es el de Cap y el rojito era el de Bush. Ah, esto es de Cap. Ah, vale. De Cap. Estás en Cap, ya. Sí, y en Bush. En Bush ha hecho 3 de 3. En Cap he hecho 2 de mierda, la verdad. He hecho top 15 en Daytona y top 20 en California. Este es el segundo año ya. Tercero. Tercero, joder. Yo no le eché tantas horas. Yo es que no puedo, yo me canso muy rápido de este juego. Es que... No, a ver, yo probablemente a lo mejor esta sea la última temporada, también te digo. Tengo ganas de, yo qué sé, si juego otro NASCAR a otro, ¿sabes? Estoy ya, tengo a este muy trillado. Yo hice 2D en NASCAR del 2004 y ya me pareció mucho, con la de carreras que son. Ya. Yeah. Que además aquí soy de tiempo completo en las dos, o sea, son 33, son 36 y 39 o algo así, o sea. Voy a acabar de carreras hasta los huevos. Pero luego que la Fórmula 1 tiene muchas. Voy a hacer un chastain por aquí, a ver qué va. Total, he perdido la vuelta. Sí, vale, mira. Vale. Miru, Toma, toma. He ganado algo. Me ha frenado mucho al final. Es que este circuito no sirve, eso es en Martinsville, obviamente. En Phoenix lo hice yo en la segunda temporada en Bush y adelanté un montonazo de gente. En teoría en Phoenix, hombre, a ver, las curvas son más cerradas, más que aquí, pero tampoco debería ser súper bestia. Yo es que estaba en las prácticas. No lo acabó, creo. ¡Joder, hombre! Espectacular, Se chocó, creo, sí. Creo que se chocó, algo. No sabía ni conducir un MX-5 de 100 caballos. Estaba de los últimos, igualmente. Tipo... 20 y pico, ¿sabes? ¡Uy, Dios! Es que hay cada manco en la NASCAR, tío. Diciendo la Fórmula 1, pero en NASCAR, tío, hay cada manco, chaval. También hay más pilotos que en Fórmula 1. Quiero decir, tienes más posibilidades de encontrar un manco, por estadística. O sea, sí, en Fórmula 1 hay muchos mancos, ¿sabes? Pero... Pues no son tipo Cody Ward. Estoy haciendo modo Rochastain y me la pela, la verdad. ¡Hostia! Que se me va. Como debería ser. No se gana mucho, pero como puedo entrar más fuerte, pues... Eso que no. Mira, me marcan a Bimbic, el 29. Luego la rima. Igual se despierta el Johnson. Qué raro que se haya ido ya a dormir. Ya. No sé, es raro, porque además sabía que ahora por la noche había NASCAR y todo, tío. Es rarete, la verdad. Me tiene miedo, tío. Por eso no viene.
Brava. El Yosa no tiene miedo, ¿tú? Yo lo tengo firmado. ¿No estás en un equipo malo, no, Edu? No, a ver, es de estos inventados, porque es el primer año en Bush, pero no me va mal el coche, la verdad. Que veo que tienes compañeros, así que seguro eso es que es bueno. El mejor era el equipo en el que estuve en track, se llamaba Equipo Mermelada, tío. Equipo Mermelada. Marmalade de Team, o algo así, tío. Era arte. ¡Ah! ¡Qué susto, hijo de puta! ¡Joder! Ha sonado de la respeta nada, que es mi... ¿Qué coño está sonando eso, tío? Mi alarma de cagar es esa, tío. No, no os preocupéis, que Josué no tiene potestad para entrar aquí en este canal. Podría ser con esa sintonía, pero no. No, porque no sabe entrar, ¿qué? Aparte. Aparte. Se cagó. Bocadillo de lentejas, tío. Bueno, pues vamos primeros, de 43 a primero, haciendo, bueno, trampa. En verdad, trampa no. En 2008 esto no era trampa. En 2023 sí. En 2024, por supuesto, también. Pues mal, mal. Peterson, bro, déjame el hueco. Que corra el aire. Peter Griffin. Quack. Quacue, tío. Quacueira. A ver, Peterson, bro, quítate del medio. Y encima lo tengo de rival, jódeme más. Me va a mandar a Alabama. No. ¿Ves? Efectivamente, me ha mandado a Alabama. No, 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 que... Tío. Marky, mira la skin que han metido, tío. La acaban de poner, chaval. Mira. Mira, tío. Vas a flipar. Vas a flipar. Hostias. Está guapo, tío. Está guapo. Estoy intentando sacar la amarilla, pero me está saliendo como un culo, la verdad. Vas a parar en la siguiente. El diablo. Venía como el culo. En verdad me venía bien que saliera una amarilla. Y ha salido amarilla ahora, de puta madre. Cuando estaba ya en boxes. Viva Las Vegas, coño. Joder, qué mala suena. Viva Las Vegas. Viva.
Wow. Un circuito bueno que hay en ese estado. Poca brava, mucha hateada con el de Fórmula 1, pero fue la mejor carrera de todo el año. Es tremendo. No. Eso. De las mejores. La mejor no fue, pero sí que fue bastante buena. Bueno, ahí tienes razón, de las mejores. La mejor fue Miami, obviamente. ¿Y qué pasó en Miami? Que hubo carrera. Hubo carrera, supongo. Ah, bueno, me acuerdo del adelantamiento de Verstappen. Ya está. Si te digo que no me acuerdo de cómo fueron algunas carreras de la Borja. Y me suena que esa era la que Leclerc iba como el culo y le estaba peleando Magnussen con el Haas. Exactamente. De hecho, creo que quedó por detrás de Magnussen. No fue capaz de adelantarle. Y la lió en clasificación. Ah, sí, que se pegó una hostia. Y Verstappen, pues saliendo último y demás, quedó por delante de Pérez. O sea, saliendo último no, saliendo el último de Q3, saliendo el décimo. Sí, noveno, creo que era. O noveno, sí. Bueno, sí, décimo había quedado Leclerc. Leclerc, tío. Así es. Leclerc cruel. Para lo que está quedando Leclerc, que ha renovado contrato indefinido, dice, porque no han dado fecha. Eso iba a decir yo, años no han dicho, ¿no? ¿Cuántos años? Hasta no, que pierda la cabeza, tío. O sea, dentro de poco. O sea que... Y hoy ha renovado Norris y lo mismo, no han dicho fecha. Sí, pero si lo hicieron multianual a Piastri, si mal no recuerdo, a Norris yo imagino que será lo mismo, será por unos cuantos años. 3-4 años, Norris. Fácil. El Norris ni va a salir de McLaren. Es que McLaren, si se mantiene donde ha dejado la temporada, tío, en verdad, tampoco es mala posición, ¿eh? De lo que te queda libre. No se va a quedar ahí porque ya han dicho que no van a traer el coche que esperábamos a principios de año otra vez. ¿Ah, sí? No me aventará. O sorpresa de nadie, también te digo. McLaren es que empiezan siendo los últimos y acaban siendo los segundos. Es que no lo entiendo, tío. Si la base la tienen cojonuda, ¿qué hacen por el invierno? No entiendo. Tampoco sé qué hacen. Los demás equipos sí que mejoran. No sé, no tengo ni idea. Es muy raro. Bueno, Aston Martin, tío. Que metían una mejora y va peor. Bueno, Aston Martin ha dicho que, bueno, poco menos que van a tener el coche del siglo, tío. Que lo hagan legal, al menos. Oh, no, qué mal. Sí, qué mal, ya, total. Hasta que gane el Nano, ya luego. Hasta que llegue a 30... Bueno, qué más da, si luego será 34, ¿cómo? Me repites ese número y así con todas, tío. Ojalá llegando hasta las 69. Con 80 carreras por año, pues capaz. Capaz, eh. Con que supera al vuelo, tío. Nos vale. Sí. ¿Qué iba a decir? Pues nada, que la única mínima esperanza que tengo para la temporada de este año es que Mercedes haga algo. Y bueno, lo de Ferrari y los sumos es lo de todos los años. Que bueno, sí, pero parece que... Y luego será la misma mierda de todos los años. O la cagarán si no el equipo. Ferrari es Ferrari, ya está. Claro. No hay más explicación. Está Ferrari es Ferrari. Ferrari es Ferrari. Mercedes es el único equipo serio de tabla alta. Entonces, ahí. Bueno. Red Bull, claro. Pero. Pues son los más que Hinkas también. Ya, pero es un equipo serio, por lo menos. A ver, son los que Hinkas están en su derecho, en verdad, también. O sea, al final es parte de la competición. Lo que pasa no, pero que, alguna bueno... vez. No, pero son los mayores exagerados. Alguna vez es muy exagerado. Sí, sí, sí. Pero yo qué sé, tío. Por lo menos para ver un poquito de acción, aunque sea un Mercedes, me da igual. ¿O Russell o Hamilton? ¿A quién preferéis ver ahí? ¿O os da igual? A mí me va un poco igual, la verdad. Me la pela. A mí me gusta aunque más. Aunque no gane el mismo, pero... como si es Arias. Sí. Si luchan los dos, mejor incluso, mira, ya está. Sí, molaría. A mí me molaría a Russell más que nada porque este año ha sido bastante XD de Russell en general.
Así que bueno. ¿Es más probable que Ferrari gane el mundial o que Pérez gane el mundial? Hombre, antes de que gane Pérez un mundial, cae un meteorito antes, también te digo, ¿eh? Gana Haas una carrera. Sí, gana Magnussen o Hulkenberg una carrera, sí, sí. No, Hulkenberg, peor aún. Bueno, un Haas ya ha hecho una pole. Si gana. ¿Y no tiene ni un podio? Bueno, pues 4 de 4. Victoria en Las Vegas. El dominio de Edu puede aburrir a los fans. La verdad que estoy siendo un poco Max Verstappen ahora mismo. A ver, si es cierto que aquí... Pero es que en California, por ejemplo, gané con 7 segundos de ventaja al segundo. El resto, pues bueno, muy igualito, igualado. Celebra, 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 celebra. Se me ha olvidado. Oh. Se me ha olvidado. La del bicho, la del bicho. Mira la papada. Mira la papada con el rayo de sol. Bueno, qué arte de imagen, coño. Ya tengo miniatura para el capítulo. Callosa. No entiendo. Ups. Cada curva que hago me gano un rival más, tío. Es que, hijo, me van a querer aparear al final de temporada. Son 32 vueltas, así que en mitad de carrera 17 vueltas. Era 16, 17, habrá que parar. Que está el 88. Bueno, no voy a hacer arriba. Y quiere matarme. Mmm, qué rico. Marca Hamlin como rival. Oh, vaya, qué sorpresa. Qué ganazo, qué guapo. ¡Uy! ¡Se han cargado Hamlin! ¡Lo he pasado! No sale amarillo. Si en estos juegos consigues rivales a saco. Yeah. El sistema de los rivales está súper mal hecho. Se lo inventan todo. Te dan de hostias ellos y se enfadan contigo. Encima. Y luego te meten más hostias. En la carrera anterior, en Cup, iba para hacer top 14. Me coincidí con uno de mis rivales. Me da, se la devuelvo, me vuelve a dar y luego encima estaba enfadado. Y él quedó por delante mía, encima, o sea...
¡No! ¡Tengo a Kyle Busch de rival! Lo voy a empotrar. ¡Ven, porrero! Ojalá yo. ¿Qué? ¿Qué? Joder, macho. A ver, el de los Kellogg's, que se los meta por el culo. Gracias. Al marihuano me lo respetas, tío. ¿Me respeta a mí, que me quiere matar? El tío de los Kellogg's es Terry Labonte. No, es Kellogg's. ¡Ay! No, no, no. El original. Ah, el original, ya. Pero el bueno es Kellogg's. No, no, el bueno es Terry Labonte. Encima tiene un mostacho ahí, va. Y Kellogg's tiene papada, tío. Como todos los pilotos de NASCAR. Y no tiene pelo tampoco, casi. A ver... Y tiene marihuana en la papa. ¿Qué? ¿Cómo? No sufres por Kyle Busch, que es tan lento que le he pasado y me he ido. No te preocupes. De momento, no habrá guerra. Este año será campeón. La verdad que por piloto, si Richard Childress algún año quiere optar al menos por un título de NASCAR, mejor ahora que con Kyle Busch, o sea, es complicado, eh. La verdad. Es que lo tenéis infravalorado. Lo voy a decir ahora, lo tenéis infravalorado. Porque os cae mal, te. A mí yo siempre lo he dicho, para mí Kyle Busch es un meme, no, ni me cae mal ni me cae bien, o sea, ni fu ni fa, tío. Me la pela lo más grande. Si es cierto que, bueno, pues tiene sus cosas, pero... sus guarradas, su terrorismo... Que está pirado un poco, pero... A mí... Eso lo hace único, tío. Yo siempre diré que en cuanto a terrorismo no hay nadie que gane a lo gano, por ejemplo. Pero... Yo qué sé, tío, para gustos. Bueno. En la NASCAR todos han tenido su momento de terrorismo, tío. Hasta Harvick. Todos, todos. El peor momento, Harvick, fue cuando respondió al Yes, tío. ¿Tú por qué crees que luego a los dos años se quiso retirar? Eso no hay quien lo aguante, tío. Esa presión de decir, ¡no, qué he hecho! Yo creo que vi el perfil y dijo, hostia, no puedo más ya. ¿Qué he hecho para llegar a esto? Me imagino al Harvick viendo el perfil del Josan y viendo su foto con los ojos láser. ¿Dónde me meto? Los ojos rojos esos de mierda, tío. Como que Kevin Plambic, tío. ¿Cómo que Kevin Plambic? What is this? Ojo, Felipiño 106, gracias por el follow, tío, bienvenido. A mí lo que me hace más gracia es imaginarme viendo a Kevin Harvick viendo la foto del tío, del Josa, ¿no? O el vídeo que hizo Lisa, tío, con la música, esta, el de Harvick. Pero ese no lo vio. Bueno, eso lo vio Stuart Haas. Ese lo habrá visto, el seguro. El community manager de Stuart Haas. No sé, no creo que Harvick lo haya visto, pero lo vio el community manager de SHR, por lo menos. Nah, lo tiene que haber visto, tío. Ojalá. Porque ese vídeo lo he visto yo en todos lados también. Así que... Ahora que ha entrado gente y me ha seguido gente y demás, recuerdo que vamos a hacer esta carrera, vamos a acabar las vergas y vamos a hacer el capítulo de NASCAR, que llevamos casi hora y media, como siempre. Vamos a hacer cobertura del House Builder y luego el siguiente directo ya será pues las 24 horas de Daytona mañana a partir de las 7 y media, 8 menos 20 empieza la carrera. Con todos los que estamos aquí en el voice chat, más gente. El Magias y Dólar y la Morsa, si no sigue durmiendo, pues imagino que también. Se está echando la siesta. ¿Hasta ahora? No, porque quiere ver el partido de la NBA ese de gitanos, tío, y empieza a las 6, así que... Partido, qué cojones. Supuestamente ha quedado con un colega a verlo. Así que... De los que van últimos en la NBA. Pues eso, gitanos, tío. ¿Qué va a haber? O sea, no va a haber un partido bueno. A ver, pues gitanadas.
A la vuelta siguiente paramos. Es el equivalente al ver, a ver un Granada Almería, tío. O peor. Bueno, no, has metido la Almería que tiene 5 puntos todavía. Bueno. Amarilla. Originada por moi. Por Mirue. ¿Cómo se me ha ido, tío? Sí, hombre. El Sevilla está en descenso, sí, hombre, tío. Bueno. Se celebra. Y la Almería marcando su malete. Eso no puede ser. Yo me piro que estoy cansado. Venga, venga, Marqueños. Mañana más, tío. Mañana más y mejor. Venga, chao. Chao. Hasta mañana, Marqueños. Hasta luego. Tru. Hasta luego. ¡No! Te has cortado, ¿eh? No, me interrumpió. Bueno, en realidad nos viene perfecta esta amarilla, porque hemos parado justo cuando... Hemos provocado la amarilla justo a la vuelta que tenemos que entrar. Así que realmente... Estamos un décimo, no está mal. Técnica Rochastain. Bueno, en esta curva no me... Bueno, sí, sí me da. Sí. Tengo a Bimbic por delante. ¡Vamos! Vuelo. Lo tengo de arriba, el sigo, Hombreira. Hasta luego, Bimbic. Que te vaya bien el taca-taca. Se fue a ver al Yosan Alena. Ah, estamos cuartos. Está Tony Stewart. El de antes Sattler, creo, ¿no? Es el del coche Manem. Sí. El original. El bueno también. El bueno. Well. The White Project. El Elliot bueno también, por cierto. Casi mató a Biffle, no pasa nada. Nadie lo ha visto. Por cierto, ¿habéis visto que Pitbull va a estar de cantante en la Daytona 500? En el show no. Precarrera.
Lo ha anunciado NASCAR hoy por la tarde-noche. Ese tío últimamente... Ese tío últimamente o está en el Clash, tío, o en la Daytona 500. Porque no es la primera Daytona 500 que está, o sea... Tengo a Harvick detrás, creo. Sí, es Harvick el que tengo justo detrás. ¡Qué hostia me ha metido el senil de los cojones! ¡Me cago en su puta madre! Se ha puesto dos ruedas y todo. ¡Ha volcado! Es que ha volcado con el taca-taca. No le da, tío. ¡Ha volcado! Tengo a Biffle también de rival, ¿no? Si estoy más jodido que jodidín para ganar la carrera. Ah, que tengo a Harvick todavía detrás, pero muérete, coño. Por la cara, pesado. ¡Me piro! ¡Aló! Virué. Quiero ser segundo, por lo menos, por favor. Uy. Última vuelta. Chavales. Bueno, iba a decir que me voy, pero veo la última vuelta. ¡No! ¡Biffen, hijo de fruta! Segunda. Pues ha ganado Elliot Sattler. Biffle, Mears, Bimbic, alias El Senil, Tony Stewart y Matt Kenseth. Top 7. Bueno, nada mal, la verdad, nada mal. Ahora me vendrá el Senil con el taca-taca a reñirme. Pero ¿por qué me viene a... Pero que queda segundo trozo de mierda. ¿Que ¿Cómo puedes estar triste? Oh. Porque es un ganador, ¿sí? Ah, no, me viene el de... mira que el bus, es que el bus. El de los putos no. Kellogg's. No. ¡Qué movimientos de mierda hace, tío! Está puesto de María. Ya está arriba, tío. ¿Qué? Se metió un Kellogg's, tío.
Sí, pero no de cereal, precisamente. Bueno, vamos a cerrar ahora el capitulín, ahora ya. Vamos a mirar cómo están las clasificaciones y chapamos capítulo de NASCAR. Déjame mirar la clasificación. Bueno, en CAP estamos sextos. Lidera Greg Biffle, XD. Tony Stewart, segundo. Harvick, tercero. Enhard, cuarto. Kenseth, quinto. Y nosotros sextos. Luego tenemos a Sadler, que ha ganado la última carrera. A Todd Peterson, a Kurt Busch. Y Kyle Busch cierra el top 10. Y bueno, en la Busch tampoco hay que decir mucho más. Hemos ganado todo. 755 puntos. Le sacamos 147 puntos de Jeremy Mayfield. 147 a Kenny Wallace, 242 a Tony Stewart y quinto es Clint Bowyer con 259. Sexto es Jimmy a 264 puntos. Así que estamos barriendo la bus. Y bueno, primer podio en CAP.